hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a este domingo, Día del Señor, para exaltar el nombre de Jesucristo. Así es. Queremos que nos acompañen en esta lectura bíblica en el Salmo 27, versículos del 3 al 4. Y estos dicen así: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Adoremos a nuestro Señor juntos, hermanos. Él nos quiere estar en su presencia. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por este culto. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas glorificarte y moverte en medio de la alabanza de tu pueblo. Sí, sí. Padre bueno, desde todos nuestros hogares que estando viendo esta transmisión, el nombre de Jesucristo sea exaltado. Bendito seas tú, amado Dios, amado de nuestra alma. Te exaltamos, Rey de Reyes, porque tú eres nuestro Salvador y tú cumples tu pacto. Otorgas misericordia y gracia a los que te temen. Oh Dios, utiliza la palabra de hoy para salvar vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos al culto de adoración. Exaltemos el nombre de Cristo. Vamos a decirle al Señor que Él volverá. Como el relámpago que sale en el oriente y baja al occidente, así será cuando vuelva el Señor. Como un ladrón que viene en la noche, nadie lo espera, así será cuando vuelva Jesús. Él volverá y a su gloria me transformará. Regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Con voz de mando descenderá del cielo y tocará trompeta, así será cuando vuelva el Señor. Él llamará a los que han dormido y a los que hemos creído, así será cuando vuelva Jesús. Él volverá y a su gloria me transformará. Regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. El tiempo se acerca, purifícate en Él, conságrate a Él, que tu Señor volverá. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará. Y en una nube me arrebatará. Él
volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grande son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ella, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me da día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grandes son tus obras. Sí, Señor. De tu poder, grande eres. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder.
Muy buenos días, Iglesia del Señor, a todos aquellos que hoy se unen a esta transmisión y a las reflexiones que durante estos domingos estamos compartiendo en este mes de la familia. Creo que es un mes sumamente importante con la intención de fortalecer los vínculos que hay entre unos y otros, llámese padres e hijos, viceversa, y todos aquellos que conforman nuestro entorno familiar.
Hoy les hablaré de dos historias y por supuesto discurriré en el mensaje de esta oportunidad. Una tiene que ver con el caso de un hombre sin hogar que huyó cuando la policía le traía la noticia de que había heredado 6 millones de dólares. Un hombre sin hogar que vivía en las calles de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Huyó de la policía, pero lo que no sabía es que le llevaban la noticia de que había heredado 6 millones de dólares. Tomás Martínez, de 67 años de edad, aparentemente pensó que la policía estaba a punto de arrestarlo por sus problemas con el alcohol y las drogas. El hombre desapareció sin dejar rastro. Los periódicos de ese país empezaron a publicar notas periodísticas escribiendo titulares como estos: un nuevo millonario que no sabe sobre su fortuna. La herencia llegó al señor Martínez de parte de su ex esposa Inés Olivares, que heredó el dinero de los miembros de su familia. Evidentemente ella no culpó a su ex esposo en este caso por haberla abandonado hace varios años, pero tomó la decisión de dejarle tamaña fortuna, una herencia sin igual que hombre jamás pudo haber pensado. La segunda historia tiene que ver con dos hermanos sin hogar, pero que heredaron no dólares, sino 100 millones de euros. Un par de hermanos sin dinero heredó esta fortuna. Después de un giro extraño en la fortuna de la familia, estos hermanos eran tan pobres que vivían en una cueva a las afueras de Budapest, en Hungría, vendiendo chatarra que se encontraban en las calles por unos pocos centavos. Ahora ellos, sin saberlo, habían heredado una inmensa fortuna de su abuela después de haber llevado toda una vida de pobreza. Se enteraron de esta buena fortuna después de que trabajadores de un hogar que acoge a pobres en Hungría fueron contactados por los abogados de la abuela materna de estos hermanos, que había partido ya, y les explicó que ellos tenían derecho total y automático de la herencia. Había pasado a la mamá, pero como la madre había fallecido, ahora se transfería a ellos. Hoy no les hablaré de este tipo de herencia, les hablaré de otra que tiene que ver con las cosas eternas. Hoy les hablaré de mi fe en Dios, un legado para mi familia. Y por supuesto, esta es la mejor herencia que nosotros podemos dejar. Una herencia que tiene que ver con la eternidad y con una relación viva con Dios. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 9, nos presenta la siguiente lectura, porque este texto tiene que ver con principios y verdades fundamentales si realmente queremos que nuestra fe sea un legado duradero en la vida de nuestra familia. Dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 en adelante: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y también las escribirás en tus puertas. Creo que tenemos que tomar conciencia de lo que aquí se está diciendo. Para aquellos que somos cabeza de familia, no me cabe ninguna duda que deseamos siempre lo mejor para nuestra familia. Por eso nos preocupamos por brindarle una mejor educación, buen vestir, una buena vivienda y calidad de vida. Y eso es loable y tiene su lugar de importancia. Pero vale decir, si hacemos una introspección con mucha honestidad y nos examinamos y reconocemos de corazón una de las áreas donde hemos incurrido en grandes descuidos
o a la que probablemente le hemos prestado poca atención es a la formación espiritual. De allí que surge la pregunta entonces, ¿qué tipo de herencia estás dejando o piensas dejar a tu familia? Hoy vamos a analizar este pasaje que hemos leído y por supuesto que nos da un marco de lo que significa la fe y la formación espiritual en nuestra familia como el mejor de los legados que podemos dejar. Para ello tenemos que ir un poquito a las características del libro que hemos leído, que es el Deuteronomio. Este libro ha desempeñado un papel vital en el legado de fe que los padres deben dejar a sus hijos. Aparece como cosa interesante, como el libro de los grandes momentos de la historia de las familias de Israel. El propósito de este libro es acercarnos a una nueva generación en una nueva situación histórica y explicar de las obras y los mandamientos de Dios. Por ello que se dice que el Deuteronomio es una forma de recapitular o recontar y explicar lo que Dios ha hecho a las nuevas generaciones. Deuteronomio se escribe teniendo en mente a las familias. Escuche bien esto. Este libro se escribe teniendo en mente a las familias, en este caso a las familias de Israel, y se redacta para que sea enseñado en el hogar. El énfasis recae en la obediencia y en la insistencia en su enseñanza e instrucción como un legado de fe para las generaciones presentes y posteriores, y que estas generaciones no olviden quién es Dios y la relación que deben de tener con Él. Por eso entonces, tomando en cuenta lo que dice Deuteronomio, y vamos al capítulo 4, versículo 1, dice entonces lo siguiente, Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Deuteronomio 4:5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión. Versículo 9, Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda, dice tu alma, con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y también a los hijos de tus hijos. Deuteronomio 6:20 dice así: mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Es decir, se está una vez más tomando en cuenta las generaciones presentes y venideras. Deuteronomio 11, 18 al 20. Deuteronomio 11, 18 al 20. Dice así: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñarás, estas palabras del Señor, las enseñarás a tus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. No hay otro libro en las páginas del Antiguo Testamento que coloque la instrucción espiritual de la familia en el centro como mensaje importante. De allí encontramos elementos de importancia. Este libro se escribe para que los padres enseñen a sus hijos y a sus futuras generaciones las obras de Dios y quién es Dios. Y dentro de los elementos de importancia encontramos lo que llamamos el principio generacional. Es notorio el hecho de cómo el libro de Deuteronomio va llevando la narración acompañada de una constante referencia, uno a los de ayer, es decir, a los antepasados, a los de hoy, es decir, a los que vivían en ese tiempo, y a los de mañana, es decir, a la generación futura. Están los de ayer, están los de hoy y están los del mañana.
Y además está la expresión tus padres, tus hijos. Todo esto nos está llevando a tener en cuenta, una vez más, el papel importante que debe existir en la familia con respecto a las enseñanzas de quién es Dios. En Deuteronomio no se halla otro lugar más importante para depositar el legado de fe bíblica que el hogar. De allí tenemos que hacernos algunas preguntas importantes. ¿Cuánto realmente nos estamos preocupando por instruir en la fe bíblica a nuestra familia? ¿Es esta nuestra prioridad? ¿Somos conscientes de la necesidad de sembrar en nuestra familia los valores espirituales que emanan de la palabra de Dios para así garantizar una nueva generación y una nueva sociedad? Es tiempo de reflexionar y tomar con profunda seriedad y conciencia nuestra responsabilidad en el hecho, escuche bien esto, de ser educadores en la fe a las generaciones presentes y a las que vendrán. Por eso que Deuteronomio nos presenta el principio generacional. Pero en segundo lugar aparece el concepto cuídate de no olvidar. Hay frases que no debemos olvidar y tenemos que tener en cuenta. Se dice dentro de las palabras claves, número uno, recuerda. Número dos, cuídate no olvidar. Dice, cuídate, el versículo 12 del capítulo 6 de Deuteronomio, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Capítulo 8, versículo 18. Dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Nota importante, dice, cuídate de no olvidarte de los estatutos, de los decretos, de las palabras de Dios y de quién es Dios. El olvido es el fiel reflejo de la ingratitud. El olvido no hace sino darle la espalda a Dios y a las palabras de Dios. Quien olvida repite la historia de fracaso y corre el riesgo de desviarse del camino verdadero de la fe. Por ello, hoy tenemos que tomar en cuenta la historia de las familias de Israel para no cometer los mismos errores, para no incurrir en los mismos fracasos. ¿Por qué fracasó Israel? ¿Por qué fracasaron muchas familias? Porque no transmitieron a las generaciones venideras las obras de Dios. Porque se olvidaron de ser educadores de la fe. Por eso entonces cuando analizamos Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 encontramos un pasaje rico y relevante que está relacionado directamente con los valores espirituales que debemos transmitir en la familia. Para hacer que el texto se aplique a nuestra vida y hogar, tenemos que colocarnos en las sandalias de aquellos que históricamente oyeron esta instrucción. Aquí está el pueblo de Israel escuchando al gran legislador Moisés, quien está transmitiendo las ordenanzas del Señor. Por eso dice Deuteronomio 6, versículo 3 y 4, oye Israel, la famosa declaración de fe dirigida a los israelitas conocida como la Shema Judía. Oye Israel, y la Shema Judía declaraba el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas eran las primeras palabras que todo padre debería aprender, guardarlas en su vida y enseñarla y transmitirla a sus hijos. Cuando Moisés describe esto en Deuteronomio 6, recordemos que los israelitas estaban en la frontera de Canaán, llamada comúnmente la tierra prometida. Había algunas cosas acerca de esta tierra que no eran muy prometedoras. Por si acaso no era un lugar de vacaciones para la familia. Allí estaban los cananeos. ¿Quiénes eran estos? Eran personas degeneradas, corruptos e impíos. De acuerdo con la descripción de Deuteronomio 6, las familias de Israel estaban a punto de invadir esta tierra y reclamarla como de ellos.
Dios les prometió que ellos podían derrotar a los cananeos. Sin embargo, les advirtió sobre aquel estilo de vida impía. Si ellos se hacían partícipes de este sistema de los cananeos, pronto vendrían a ser moralmente degenerados como ellos, como aquellas naciones extranjeras. Moisés está instruyendo al pueblo la importancia de no contaminarse con las costumbres paganas de este pueblo. ¿Cuánto se parece la sociedad de los cananeos a la nuestra? ¿Nos estamos dando cuenta lo que hoy es parte de la cultura imperante en nuestros tiempos? ¿Se ha dado cuenta que los valores se van perdiendo cada vez más? ¿El respeto viene a menos? ¿La consideración por el otro? ¿Qué diríamos y qué diremos de la corrupción? El pan de cada día en nuestro país, el soborno, el cohecho, la coima está a la orden del día. Desde las altas instancias, lamentablemente, vivimos en una sociedad que parece que se dirige a la desintegración moral. Hoy a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Se ha trastocado los valores, los antivalores están comenzando a sobreponerse sobre otras cosas. Todo esto no hace sino poner evidencia en aquello que dice la Biblia, que en estos tiempos el comportamiento de los hombres se va a degenerar aún más y seremos testigos de situaciones que han de desgarrar el corazón y el alma y, por supuesto, atrapará o querrá atrapar a tus hijos, a tu familia. El mismo apóstol Pablo, declarando esto de forma clara, decía en 2 Timoteo capítulo 3, porque en estos tiempos habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero a como dé lugar. Habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a los padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esta gente orgullosa porque actuarán sin pensar. Porque en vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y creen en Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Hoy somos testigos de situaciones que cada vez más están llevando a la degeneración, a la decadencia y a la debacle moral. Familias, ¿estamos entendiendo el mensaje hoy en día? Moisés está previniendo, Moisés está exhortando a las cabezas de hogar para que cuiden a sus familias frente a estas corrientes peligrosas que pretenden avasallar y arrastrar con todo. Dios está advirtiéndonos para no ir por caminos equivocados, por senderos de decadencia espiritual y moral. Este mensaje no solamente era para las familias del tiempo de Israel, lo es para nosotros. ¿Cómo entonces podemos proteger hoy en día nuestra familia? ¿Y cómo podemos dejar un legado de fe como la mejor herencia? Quiero compartir con ustedes rápidamente algunas reglas para dejar este legado de fe, para salvaguardar a nuestra familia de la contaminación. Número uno, recuerde que la instrucción comienza con los padres, con nosotros. Oye, Israel, estas palabras estarán en tu corazón. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 6. Cuando usted examina cuidadosamente estas palabras, encontrará que Moisés está hablando principalmente a los padres. Permítame decirlo de nuevo. Moisés está dirigiendo su mensaje a las cabezas de familia, a los padres. Les está diciendo: padres, escuchen bien. Padres, pongan atención. Ustedes tienen que ser instruidos en estas verdades espirituales para que instruyan a sus hijos, a su familia. Los padres tenían que cuidar y cultivar una relación con Dios, amando a Dios con todo el alma, la fuerza, el corazón y la mente. Tenían que amar a Dios sin reservas, sin limitaciones y sobre todas las cosas.
en sus propios corazones, cada padre tenía que estar rendido al señorío de Dios. Moisés les está hablando a cada papá y mamá y le dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cómo pueden estar las palabras de Dios en nuestro corazón? Estúdiela cada día, medite en ella, memorícela, reflexionen, escudriñe las escrituras en las palabras de nuestro amado Cristo. Recuerde entonces que hay que meditar y obedecer en ella. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Por lo tanto, se le dice a los padres, una vez más, estas palabras estarán en tu corazón. Y recuerda, Dios es uno. Una declaración únicamente que se entiende cuando colocamos esto en el contexto histórico y religioso dentro de la tradición deuteronomista. En vista que el pueblo de Israel estaba cercano a pueblos idólatras, se les recuerda que ellos no pueden caer en la idolatría porque Dios es uno. Nuestros hijos, nuestra familia corre el mismo riesgo de volverse idólatra si no les enseñamos que Dios es uno, si no les enseñamos a amar a Dios sobre todas las cosas. La idolatría está expresada en filosofías del mundo, en sus distintas maneras. La idolatría es todo aquello que quita a Dios del primer lugar, de la supremacía, para amar otras cosas. Cuando hay materialismo, caemos en la idolatría. Cuando amamos el dinero, caemos en la idolatría. Cuando amamos a una persona más que a Dios, caemos en la idolatría. Por lo tanto, Padre, la instrucción comienza con nosotros. El amar a Dios comienza con nosotros. El entender que Dios es uno comienza con nosotros. Eso significa que el impacto de la verdad de Dios en la vida de nuestra familia se dará en la medida que nosotros reflejemos que amamos a Dios y que le seguimos y le obedecemos. La familia hoy requiere de ejemplos, modelos de vida. Muchos no te escucharán, pero verán tu vida y verán tu ejemplo, y ello hablará más que muchas de tus palabras. El impacto de la verdad de Dios en nuestros hijos se dará en la medida que nuestros hijos vean en nosotros que amamos a Dios, y ello ayudará frente a la cultura imperante. La segunda regla es que la instrucción tiene que llevarse a cabo de forma diligente. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7 tiene una frase: las repetirás. Permítame preguntarle, ¿sabe qué es diligencia? El diccionario define diligencia como cuidado, prontitud, celo, pero también como esmero, interés que se lleva a cabo cuando se hace algo. El texto usa una palabra interesante que conlleva la idea de una enseñanza que profundice y tiene el propósito de ayudar a nuestras familias a discernir para conducirse en esta vida y tomar decisiones sabias. No puede haber pasividad, no puede haber indiferencia en la instrucción y en la educación de la fe. La instrucción y la educación comienza con nosotros. Pero la instrucción y educación de la fe o en la fe tiene que llevarse a cabo de manera diligente, con interés, con esmero, con prontitud, profundizando y no con pasividad ni tampoco con indiferencia. La diligencia y la pasividad no pueden coexistir. Por lo tanto, se requiere entender lo que dice: la repetirás. No se sienta mal por repetir una verdad. Los hijos dicen: pero ya me lo dijiste. Insista hasta que aprendan, hasta que se graben lo que usted está diciendo. Necesitamos dedicación en la instrucción. Necesitamos capturar la mente y el corazón de nuestros hijos de una manera tal que sean cautivados por el Señor también. Los medios de comunicación, las redes sociales, el pensamiento modernista neoliberal
hoy está atrapando el corazón y la mente de nuestras familias y está permeando en las conductas. Por lo tanto, la instrucción espiritual en el hogar no tiene que ser a medias, porque no prosperará, ni tampoco con pasividad y menos con el descuido. Usted tiene que llevar a cabo este plan de instrucción de forma diligente, cuidadosa y esmerada. Tercera regla. La instrucción usted la puede dar de forma espontánea. Dice entonces Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Y repetirás estas palabras a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Recuerda lo que está aconsejando Moisés. Los israelitas, los padres tenían que hablar acerca de los principios bíblicos para sobrevivir en Canaán. Cuando estuvieran en casa, cuando caminaran, cuando se acostaran o levantaran. ¿No le gusta esto? Es la manera espontánea en la que se puede instruir. Todo esto tiene cabida en el hogar. ¿Dónde comienza la educación? La instrucción de los valores espirituales en la casa. Miren, no comienza en la iglesia. La iglesia complementa lo que se hace en la casa. Hay padres que piensan que la red de niños es la encargada. No es así. Papá, mamá, la instrucción, la formación espiritual de sus hijos comienza en su hogar. Este es el primer espacio donde se ha de plasmar las primeras impresiones de las verdades de Dios. Y usted lo puede hacer en cualquier día de la semana o en cualquier semana. Hay muchas oportunidades que tenemos para enseñar la verdad de Dios. Tenemos que aplicar sabiduría. ¿Quieres dejar la mejor herencia en tu hogar? Comparte de tu fe en el Señor y aprovecha toda ocasión. A la hora de las comidas, todos están sentados, concentrados. Creo que puede ser un buen momento para enseñar algunas verdades. Tus hijos no se van a mover de la mesa porque tendrán hambre y no querrán salir de allí. Te escucharán. Pero cuando te acuestes, ¿cuántas veces hemos aprovechado esos momentos para contar a nuestros hijos los cuentos universales? ¿Por qué no aprovechar en contar las historias bíblicas? A la hora que duermen, a la hora que descansan, tiempo oportuno para dejar grandes lecciones. La única manera en la que nuestros hijos van a sobrevivir ante la corriente embravecida, impetuosa, que corre cada día por los medios de comunicación, por nuestra cultura imperante, es que ellos reciban instrucción espiritual de forma diligente. La cuarta regla. La instrucción debe preparar a nuestra familia para no olvidar a Dios, no olvidarse de Dios ni a Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, Deuteronomio 6:12. Tenga en cuenta a Dios. Una cosa es que nuestros hijos, nuestra familia escuche acerca de Dios, y otra cosa es que crea a Dios. Por lo tanto, dice, cuídate de no olvidarte de Dios. ¿Por qué hay tantas tragedias en la familia? ¿Por qué hay tanto fracaso en el hogar? Porque muchos se olvidaron de Dios. Cuídate de no olvidarte de Dios. La sobreprotección hace tanto daño en el hogar. Y la sobreprotección ha llevado a que muchos padres pierdan autoridad. Solo evidencian debilidad. La inseguridad ha traído dificultades para inculcar principios sólidos y bíblicos a nuestros hijos. ¿Cuántos de nuestros hijos y cuántas familias salen al mundo con defensas débiles? Porque no aprendieron las verdades espirituales o porque se olvidaron de Dios. Papá, mamá, el mejor y la mejor guía que hay en la familia son ustedes. Pero no se olviden de Dios. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Ustedes necesitan entender que no podemos olvidarnos de Dios. Tanto daño hacemos a nuestra familia cuando entonces ignoramos las verdades de Dios, cuando dejamos de enseñar los preceptos, los decretos y las ordenanzas del Señor. El gran problema, la gran tragedia y los grandes problemas de la familia de hoy tienen que ver
con la ausencia de Dios. Por eso dice la Biblia, cuídate de no olvidarte. Porque si te olvidas de Dios, andarás en la vida como un barco que no tiene un capitán. Es pretender despegar un avión sin un piloto que pueda llevar y conducir el avión. Es pretender llegar a un puerto cuando no tenemos un destino seguro. Cuídate de no olvidarte de Dios. Papá, mamá, hijos, no dudo que el gran problema de hoy en los hogares y en la familia tiene que ver con esto. Hemos olvidado a Dios. Le hemos dado la espalda. Le hemos ignorado. No tomamos en cuenta sus palabras. Palabra preciosa que Él nos ha revelado en la Sagrada Escritura. Y miramos a Dios como si fuera religión. Y nos olvidamos que Él es el Creador, el Sustentador, el Señor, Dios, y que quiere ser el Padre de cada uno de nosotros. Quiero que hoy podamos personalizar estos principios y nos hagamos 4 preguntas. ¿Está usted dejando un legado de fe para su familia de una forma diligente? La instrucción tiene que comenzar con nosotros los padres. ¿Está haciendo usted como papá y mamá un esfuerzo consistente para practicar lo que debe enseñar? ¿Tiene usted, en tercer lugar, un plan de instrucción que esté preparando a su familia para no olvidar a Dios? ¿Fluye en su hogar la instrucción en relación a su fe en Dios de una manera natural y espontánea, que sus hijos no piensan que usted está predicando un sermón más, sino que de manera libre, espontánea y natural usted enseña las verdades de Dios? ¿Con qué limpiará el muchacho su camino? Con guardar tu palabra. Instruye al niño. Todo lo que tenemos que hacer aquí, permítame concluir con esto. Todas las cosas vistas aquí tienen que desarrollarse en el ámbito del hogar. Estas palabras, objetos de enseñanza y práctica, tienen que ser enseñados en la familia, en el hogar. Porque en el hogar se producen las primeras y más duraderas influencias. Todos debemos reconocer que dentro de la familia hay una rica variedad de encuentros educacionales. En la familia puede haber riñas, discusión, desacuerdos, pero también amor, delicadeza, honestidad, participación, ayuda mutua. Pero la mejor herencia que podemos dejar a nuestra familia y a nuestras generaciones será la fe en un Dios vivo que permanece para siempre. Hoy les digo, cuídense de no olvidar a Dios en este mes de la familia, en todo momento y en todo tiempo. Quizá usted necesita volverse a Dios para que su familia también un día se vuelva a Dios. No pretendas que otros cambien en tu familia si tú no has dado el primer paso para cambiar. No puedes dar lo que no tienes. Y si quieres dejar un legado de fe, primero abraza la fe en Dios entonces. Quiero invitarles que donde están inclinen un momento sus cabezas, por favor. Y sobre todo aquellos que hoy reconocen, y aunque puedan decirme que creen en Dios, no puedes dejar de ser más sincero y reconocer que quizá te olvidaste de Dios. Pero Dios no se olvidó de ti porque te ama. Y Él quiere entrar a tu vida y a tu corazón. Solo permíteselo. Solo dale la oportunidad. Si quieres hacer eso, haz esta oración conmigo. Inclina un momento tu rostro y cabeza y cierra tus ojos y repite esta oración. Señor Jesús, llegaste a una cruz para traer el perdón de mis pecados. Oro, Señor Jesús, que vengas a mi vida. Te entrego todo mi ser. Y a partir de este momento, quiero caminar en obediencia a tus decretos y estatutos. Y quiero caminar en fe, sabiendo de que tú eres mi único Salvador y Señor. Te doy gracias por tu gran amor en mi corazón. Si tú hiciste esta oración, usted amigo, usted amiga, señorita, joven, de donde esté y cualquiera sea la circunstancia,
déjenos ayudarle en su caminar en este inicio de nueva fe en Dios. Porque para no olvidarse de Dios, usted necesita conocer más a Dios. No de Dios solamente, a Dios. Y estamos para servirle en ello. Lo único que deseo pedirle hoy es que usted pueda escribir aquí en esta plataforma: yo hice esta oración de fe. Habrán unos números que saldrán con quien usted puede contactarse, o permítanos contactarle también. Y para la Iglesia del Señor, Iglesia, en este mes de la familia, de la manera que tanto nos esforzamos porque nuestros hijos tengan una buena escuela, una buena universidad, tengan lo mejor, nunca olvide, estas cosas, aunque buenas, un día tendrán que quedar en el marco de lo terrenal. Eduque a sus hijos para las cosas eternas. Instrúyalos para la eternidad, a la luz de la palabra del Señor. Enséñele a amar a Dios sobre todas las cosas. Porque amando a Dios, le amará a usted. Porque honrando a Dios, le honrarán a ustedes. Porque obedeciendo a Dios, aprenderán también a obedecer a ustedes. Esa será su mejor herencia. El Señor nos bendiga. Y este mes de la familia, recordemos, solo cuando Dios edifica nuestras familias es cuando creceremos y nos afirmaremos sobre un verdadero fundamento. Bendiciones para todos ustedes. Y a seguir adelante. Continuando con nuestro servicio, vamos a proceder a repartir los elementos para la Santa Cena. Adelante, pastores Iván y Elizabeth. Hoy es un día especial. Hoy es un día de hacer memoria, un día de recordatorio en la maravillosa obra efectuada allí en el Calvario por cada uno de nosotros. La expresión viva del amor de Dios. Y hoy tendremos un tiempo especial juntos en la mesa del Señor. Para ello, vamos a tener en cuenta esta primera lectura. Muy bien, vamos a leer. La palabra del Señor dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Como bien hemos leído entonces, Él se ofreció en favor de cada uno de nosotros. Y hoy nos unimos en este hermoso memorial y juntos hoy tomaremos del pan. Y tomando el pan entonces, vamos a recordar que Cristo entregó su cuerpo por cada uno de nosotros. De esa forma, el Señor nos enseñó y dijo: tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por cada uno de vosotros ha sido entonces entregado. Participemos con el pan. De esa misma manera, entonces, hoy consideremos una segunda lectura. Leamos, hermanos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Como bien dice entonces esta porción de la Escritura, Él se entregó
y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Es así entonces que podemos tomar la copa y, teniendo en cuenta lo dicho por el Señor, esta copa es la sangre del nuevo pacto que será derramado por cada uno de vosotros. Todas las veces que la bebieres, hagan memoria de mí. Unámonos y participemos de la copa del Señor. Toda vez que coman de este pan o beban de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga por segunda vez. Acerquémonos entonces confiadamente al trono de la gracia y oremos. Nuestro Padre y Dios, hoy te damos gracias por este hermoso memorial que nos recuerda el camino nuevo y vivo que abrió Cristo a través del velo, esto es, de su carne. Ese gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Nos acercamos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe. Purifica nuestros corazones de mala conciencia. Y oramos, Señor, que sea este momento oportuno para dar testimonio de la obra de la cruz, pero también de la esperanza del pronto retorno de Cristo. Gracias por el pan y por la copa y por este tiempo de unidad en la vida de tu pueblo. Una vez más, recibe nuestra adoración en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Sigamos adelante recordando esta maravillosa obra, pero compartiendo de su amor a un mundo que hoy vive en desesperanza. Bendiciones para cada uno de ustedes. Señor, les bendiga. Bendito y grande, hermosa, que quien viva.
Amados hermanos, continuemos en nuestro culto, adorando al Señor, también entregando nuestros diezmos y ofrendas. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 8, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Esto lo dice Pablo, que a los corintios que estaban apoyando a la iglesia de Jerusalén. ¿Sí? Y dice también en el verso 7, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Esta exhortación del apóstol Pablo nos habla acerca de que el dar, el diezmar, el ofrendar, tiene que ser con una actitud de generosidad, de una entrega total al Señor, porque esto es parte de nuestra adoración. Así es, adoremos a nuestro Señor, oremos hermanos. Señor Dios, te damos gracias Padre por tu provisión diaria en nuestra vida, porque si hasta aquí estamos bien, aún en medio de haber pasado de repente pruebas de salud, enfermedad, a nuestros familiares, o de repente no tener un trabajo fijo, tú has sido fiel y nos has provisto. Señor, de lo recibido de tu mano queremos darte, porque así también te adoramos. Recíbelo como olor grato, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, con esto que tú nos das, para poder conmemorar cada día, Señor, que así también te alabamos, que así también te adoramos, y que es todo un honor poder ser partícipes de este acto de adoración. Te amamos, Señor. Suple la necesidad de nuestros hermanos, que ellos puedan gozarse de este tiempo de comunión. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, aparecerá los números de cuentas para que usted pueda participar de este tiempo de entregar sus diezmos y ofrendas al Señor. Amados hermanos, definitivamente es un día de alegría y de gozo el poder estar juntos y exaltar el nombre de Cristo. Ahora, tengamos presente las siguientes actividades que nuestra iglesia tiene en la semana. Participe y conéctese. Amados hermanos, ha sido un gozo poder estar juntos adorando a nuestro Dios a través de la alabanza, a través de nuestras ofrendas, a través de escuchar su palabra. En verdad nos gozamos de poder tener este día juntos de júbilo. Así la congregación, con un medio de estar cada uno en nuestras casas, poder adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Recuerden, mi amado hermano, lo que la palabra dice en 1 de Pedro capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le fortalezca, el Señor le bendiga, el Señor traiga paz a su vida. Le amamos, mi amado hermano. Dios le bendiga.